¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 se compromete ya a utilizar combustibles 100% sostenibles para las temporadas 2025-2026. Y bueno, como sabemos, el objetivo de la categoría reina del automovilismo mundial es eliminar completamente su huella de carbono y desarrollar el combustible del futuro. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, mirando hacia el futuro de la misma manera que lo hace el resto del mundo, la Fórmula 1 confirmó que se convertirá en un campo de pruebas para combustibles que sean totalmente sustentables y con el propósito de desarrollar el combustible que se use en el futuro de los en el futuro de los coches de ciudad. Bueno, como sabemos, confirmado por la mismísima Fórmula 1, la categoría reina del automovilismo se comprometió a utilizar combustibles totalmente sustentables de cara a las temporadas 2025 o 2026, en las cuales se espera que puedan estrenarse las nuevas unidades de potencia que en estos instantes se discuten tanto los actuales proveedores de motores como cada uno de los interesados en entrar a la categoría reina. Según un estudio realizado por la mismísima Fórmula 1, se estima que habrá 1.800 millones de coches en 2030 y solo un 8% de esos mismos coches serán totalmente eléctricos, mientras que el resto utilizará una mezcla de híbridos con combustión interna. Bueno, teniendo en cuenta estos datos, la Fórmula 1 piensa que los motores comunes y corrientes seguirán siendo esenciales en muchos aspectos de la vida, como también en las rutas, así como también los viajes aéreos, marítimos o la industria del transporte. Por ello, la máxima categoría confirmó que se va a convertir en una especie de probador de combustibles totalmente sostenible para desarrollar el combustible futuro para los automóviles de ciudad, para asegurarse de que todo esto cumpla con los objetivos establecidos. Este combustible totalmente sostenible será creado en un laboratorio utilizando componentes que provengan de un esquema de captura de carbono, desechos municipales o biomasa no alimentaria, al mismo tiempo que se logran ahorros de emisiones de gas efecto invernadero en relación con la gasolina de origen fósil de al menos un 65%. Si bien es cierto que el gran objetivo del Gran Circo está enfocado en 2026 como muy tarde, con la llegada de las nuevas unidades de potencia, la Fórmula 1 va a empezar con un combustible llamado E10, que es una mezcla de 90% combustible fósil y 10% etanol, y a partir de la siguiente temporada subiendo del 5,75% que hasta ahora estipulaba el reglamento de la categoría reina del automovilismo mundial. Y con esto me despido. Adiós, como si fuera, chao.